poner por encima de todo la unidad. La unidad de las distintas fuerzas y corrientes al interior del partido. Cada quien cambió. Aquí están presentes las distintas cabezas del grupo, las corrientes, parte de la militancia. Yo quiero agradecerles también que se pusieron la camiseta, jalaron parejo, no hubo simulación, eso que pedían, los costillaban, los de frente, buscando dividirnos, pero entendimos que lo más importante era eso, era la unidad. Y tuvimos una alianza de grupo, una alianza que vino a complementar el trabajo del partido. El Partido Verde, hay que reconocer que echaron también muchas ganas y eso fue el fruto de esta elección. Pero ¿qué entendimos? Entendimos también que vivimos nuevos tiempos. Los nuevos tiempos que implican una campaña, que implican una campaña de contacto personal. Así es ahora. Hay que ir a la calle, no van a venir a ver. Hay que tocar la puerta de cada casa, hay que subirse a los aviones, hay que estar en las esquinas, hay que estar donde está la gente, atendiéndola, escuchándola, pero sobre todo, entonces, hablando de la verdad, diciéndoles lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eso es a lo que nos comprometimos y en lo que hicimos todos los días en nuestro recorrido. Quiero comentarles que sí hubo un reclamo generalizado, presente en todo momento. La gente, la sociedad, la comunidad, ¿qué nos pide? Que cumpla.